Mis amores, y normalmente no les comienzo los vlogs de esta manera, pero es que estamos en momentos difíciles. Pushy y yo hemos tenido que tomar la difícil decisión de evacuar la ciudad donde vivimos, que es Boston. Y bueno, nada, aquí estamos en el aeropuerto con mil cosas arriba. Ustedes no se imaginan la cantidad de maletas, cajas y cosas que llevamos, porque creo que estaremos fuera de Boston por un mes. Boston está entre las ciudades con más casos. Y bueno, no quisimos correr el riesgo. Ya tienen varios días que no nos dejan salir en la noche. Y bueno, tomamos la decisión de evacuar como nos han aconsejado. Y nada, aquí estamos esperando el avión para ir. Confirmed case in Boston and a suspected case in New York have officials watching very closely. Starting today, the U.S. is closing its doors, blocking foreign nationals who recently traveled to China, an effort to slow the rapid spread of novel coronavirus. Aquí en Estados Unidos se confirmó ya un nuevo contagio. Fue en Massachusetts y se trata del primero en ese estado, el octavo en todo el país. El afectado es un hombre de unos 20 años, residente de Boston. El joven había viajado a la ciudad china de Wuhan, foco de la infección, y regresó recientemente. Pronto presentó los síntomas del virus, así que las autoridades lo aislaron de manera preventiva. Mis amores, y ya estamos en casita. Les cuento que durante el avión y durante todo el viaje, pues no quisimos hacer historias. Estábamos todos hablando y estaban mis dos amigas, María y Liliana, estaba Pucci. Y estábamos hablando de esta situación tan difícil que estábamos viviendo. Y no sé, no sentí como que quería grabar ese momento porque hubo muchos momentos de silencio. De verdad se sentía como que estábamos en camino a lo desconocido, aunque estuviéramos viniendo para la Florida, para Miami, que es nuestra casa. Pero, o sea, nosotros estábamos supuestos a estar en Boston. Díganme estos pelos. Nosotros estábamos supuestos a estar en Boston, estar trabajando con nuestros pacientes. Estábamos supuestos a graduarnos en mayo. O sea, son tantas cosas que no sabemos de lo que va a pasar. Tenemos obviamente miedo, hay incertidumbre. Son demasiados sentimientos juntos y nada, veníamos en el avión así, en un momento yo creo que un poco solemne, ¿no? Porque no sabemos si vamos a regresar a Boston, no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con nuestro paciente. Es un momento difícil, pero nada, ya estamos en casa cumpliendo con la cuarentena. Y nos vamos a quedar aquí. Yo pienso crear bastante contenido para ustedes. Pienso también descansar un poco. Nada, aprovechar este momento, ¿no? Y ponernos un poquito a pensar en todo lo que estamos viviendo. Y cómo esto nos va a afectar en un futuro. Yo de verdad nunca, siempre lo vi en películas, pero nunca en la vida pensé que me iba a tocar y que nos iba a tocar vivir algo tan difícil, tan diferente, algo sin precedente. Nadie tiene idea de lo que está pasando. Muchas personas dicen, debieron haber cerrado las fronteras antes, pero es que nunca había pasado algo así. Entonces, ¿cómo se iban a tomar esas medidas, no? Yo los exhorto, al igual que yo, que se queden en casita, tranquilitos, traten de tener el menor contacto afuera. Si tienen personas mayores, quizás alejarlas. Yo de mi parte, eso lo estoy sufriendo mucho porque yo llegué y no he podido saludar a mi abuela ni nada, no he podido darle un beso, abrazarla. Los que me siguen en Instagram saben que yo siempre le hago mucha historia a ella cuando vengo. Mi abuela es parte fundamental en mi vida y me hace mucha falta, ¿no? El poder abrazarla y decirle que yo estoy aquí, pero no puedo ahora, y sé que no puedo porque es mejor para ella y nada, por ahora solo me toca verle los piecitos. Me toca verle los piecitos porque me siento desde la escalera de la casa, me siento desde la escalera que da a mi habitación y me queda justo el cuarto de ella enfrente.
A ver si después me animo y voy por delante y quizás desde el cristal. No he querido, ya es muy tarde obviamente, yo llegué hace un ratico, pero no he querido hacer eso y tampoco creo que lo haga porque tengo miedo que ella se exalte. Mi abuela tiene 90 años en mayo, cumple 90 años, y no quiero que ella se altere y se exalte porque ella no sabe lo que está pasando. Mi abuela sufre de Alzheimer. ¿Y para qué contarle, no? ¿Para qué ponerle las cosas más difíciles de lo que ya están? Y no quiero que ella me vea por el cristal y quizás no me reconozca, se asuste. O quizás sí me reconozca y quiera abrir la ventana. Entonces nada, todavía no vamos a hacer nada de eso. Yo los mantendré muy al tanto. Como les dije, pienso hacerle bastantes videos. Mis amores, por favor, cuídense mucho, lávense las manos como lo están diciendo. Yo he leído mil cosas que han dicho y las mil cosas creo que las estoy haciendo. Lavarse las manos cada 20 minutos por 20 segundos hasta que el jabón haga espuma. Hacer gárgaras con agua caliente, porque dicen que el virus dura 4 días en la garganta y de ahí es que pasa a los pulmones, pero una vez que pasa por la garganta, pues el virus llega al estómago donde los ácidos son muy fuertes y lo mata. Nada, vamos a seguir estas recomendaciones, subir también la cantidad de vitaminas que estamos tomando, hierro, vitamina C, omega, de todo. Yo creo que no me voy a quedar por no hacer caso, porque he hecho mucho, mucho caso. Y espero que ustedes también, espero que ustedes en casa se cuiden mucho. Cuidemos también a las personas mayores. También hicieron un llamado, por favor, a todas esas personas que no tengan síntomas. Llámense síntomas, ellos le están llamando síntomas del virus a lo que es fiebre, dolor de cuerpo, de cabeza, unos dolores muy fuertes, una tos seca y creo que dolor de garganta, creo que también. Pero bueno, si usted no tiene estos síntomas ahora mismo, ustedes saben que estamos pasando por un momento donde no hay suficientes exámenes para todos. Y si usted no tiene los síntomas, por favor, quédese en casita. Dejemos que los hospitales estén con las personas que sí lo necesitan. Si también tienes personas mayores, al igual que yo, que las tengo en casa, también manténganse un poco alejado de ellos. Ellos son los que más sufren, ¿no? Porque son los que más débiles están. También las personas que están inmunocomprometidas. Tengamos ese alejamiento con ellos, ya que no queremos enfermarlos a ellos. Les mando mucha, mucha, mucha fuerza. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y yo sé que juntos, todos juntos, como hermanos, como un mundo, un solo mundo que somos, vamos a poder salir de esto. Tengo fe y tengo certeza absoluta que sí lo vamos a lograr si todos ponemos un granito de arena. Yo les exhorto a aquellas empresas pequeñas que si me quieren dejar, les voy a dejar mi correo por aquí abajo, si me quieren dejar una captura de pantalla de su Instagram, de su página de internet, algo en que yo pueda apoyarles, les prometo que les haré promoción por mi página de Instagram, por YouTube, por todos lados que yo pueda. Yo sé que las pequeñas empresas son las que más van a sufrir también, así que nada, vamos a apoyarnos y vamos a salir de esta, vamos a salir de esta. Y bueno, me quiero despedir con una nota. Miren, ahora mismo tengo puesto, adivinen qué, esto fue lo que yo me encontré en el closet de aquí, de casa de mis padres, y es mi pijama de boda. Mi pijama de boda todavía me sirve. Es una pijamita blanca con una cosita negra así, nada, y me la encontré y dije, me la voy a poner. De verdad no tenía más nada así afuera ahora mismo. Se pudieron dar cuenta que traigo la mudada completa, pero no la he sacado y quería ponerme algo cómodo, así que nada. Taratatán, mi pijama de boda. Mis amores, los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Quédense en casa, por favor. Los quiero, los quiero. Yo voy a tratar de hacer mucho, mucho contenido para ustedes, para que se entretengan y se queden ahí en casita. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.